Bienvenidos a Habana Noticias. Aquí estamos de lunes a viernes, siempre a las 5:30 en la tarde y en la noche casi al final de nuestras transmisiones. El municipio Cerro celebró esta tarde su asamblea de balance del partido. El primer secretario del Comité Central y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, asistió a la reunión. La militancia partidista del municipio Cerro celebró este sábado su balance. A la reunión asistió el primer secretario del Comité Central y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañado de las máximas autoridades políticas de La Habana. El primer secretario del partido en el municipio, Nadiel Torres Ortiz, dio lectura al informe que recoge el trabajo de los últimos 5 años, el cual se discutió por los asistentes. Nos ha afectado con los temas de la población, sobre todo con la inflación, debido a que hay una acumulación de dinero, con una concentración de dinero en manos de unos pocos y hay precios muy altos que afectan a la mayoría. Pero ¿qué ha pasado? Que algunas empresas, en las condiciones de ordenamiento, el primer análisis que hacía era, si las cosas se me encarecieron, voy subiendo precios. Y cuando subes precios, primero estás afectando a la población. Pero lo otro, si tú subieras precios sobre la base de un concepto de eficiencia, pero estás subiendo precios para tapar la ineficiencia que tú tienes como empresa. El 90% de nuestras producciones para el destino población, llámese CUP. ¿Cómo la mantenemos? Con los ingresos de ese esquema, con la introducción en el Marial y una parte en las tiendas de MLC. Si nosotros no cambiamos, si el partido, nosotros los núcleos del partido, no cambiamos en la base, no vamos a dar el salto que necesitamos. Y el país necesita, el centro de todas estas discusiones es hacer viable las ideas, conceptos y directrices. Y una de las principales directrices está asociada a la economía. Finalizados los debates, fue aprobado el informe a la Asamblea de Balance Provincial. En el encuentro, se presentó y aprobó la candidatura a miembros del Comité Municipal, el cual fue elegido por el voto secreto y directo de los delegados. Una vez electo el comité, este realizó su primera reunión para seleccionar entre sus miembros al Buró Ejecutivo Municipal. Tras la elección del Buró, fueron presentados los nuevos miembros del Comité Municipal y el Buró Ejecutivo. Giovanni Cañete Vega fue elegido primer secretario del partido en El Cerro. Luego se procedió a la elección de los delegados a la Asamblea de Balance Provincial y la aprobación de las comisiones permanentes. En la Cámara, Pablo Ayala y Mario Herrera, a Habana Noticiario. Y en la mañana de este lunes, el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, rindió cuentas sobre el quehacer del órgano en la capital en el año 2020-2021. A la cita asistieron directivos de entidades y representantes de las organizaciones políticas y de masas. Con un análisis crítico sobre el accionar realizado en este complejo año, inició el encuentro en el que el gobernador de la ciudad, Reinaldo García Zapata, abordó, entre otros tópicos, los relacionados con el enfrentamiento al nuevo coronavirus, así como el sistema de trabajo del Poder Popular. Como resultado de las acciones realizadas, se logró a partir del mes de octubre una reducción paulatina del número de casos positivos a la COVID. Se produce una reducción de casos sospechosos y del total de pacientes graves y críticos, así como de los fallecidos. En el proceso de vacunación se logra hasta la fecha el 96% de la población vacunada, al menos con una dosis, y el 89% con el esquema completo, lo que ha influido positivamente en la disminución de los casos. Hasta el presente se han atendido en todo el sistema del Poder Popular un total de 91.525 asuntos que aquejan a la población, mediante las diferentes vías existentes. Entre las principales cuestiones que originan reclamos de la población se encuentran el estado constructivo de la vivienda, necesidad de ejecución de apuntalamiento y demoliciones, solicitud de vivienda, locales y albergues, problema con vertimiento de aguas albañales, tupiciones y agua potable, solicitud de madre con 3 o más hijos con necesidad de atención integral, insatisfacciones sobre el funcionamiento y atención de centros de salud, así como las limitaciones en los medicamentos. Otro de los temas centrales discutidos estuvo asociado a las deficiencias en las estructuras administrativas, las cuales han llevado a las insatisfacciones de la población. En tal sentido, García Zapata instó a revertir esas cuestiones. Persisten deficiencias que originan descontento en la población, las cuales se encuentran identificadas las siguientes.
los análisis superficiales en las sesiones de los consejos de dirección y en algunos consejos de la administración, la falta de prioridad en las evaluaciones para la inclusión de planteamientos a solucionar con el 1% a la contribución territorial y los sistemas de trabajo adoptados por las administraciones que no permiten el seguimiento permanente al estado de los planteamientos, descansando en lo que se realizan por el gobierno provincial. Sobre la base de estas deficiencias, continuaremos exigiendo una conciliación permanente, mayor disciplina informativa de los actores principales, así como la profundidad en los análisis de los planteamientos explicadas las causas de no solución por las diferentes entidades. En la reunión también se insistió en la prioridad que debe dárseles a los nuevos actores económicos en aras de lograr los encadenamientos productivos que tributen al fortalecimiento de la empresa estatal socialista. De acuerdo con el informe, en La Habana se han aprobado más de 300 MIPYMES, de ellas 209 pertenecen al sector no estatal. Sobre el quehacer en los municipios, se convocó a actuar con mayor rigor, con el propósito de lograr la autonomía territorial. De ahí que urge potenciar los proyectos de desarrollo local que tributen a lo antes expuesto. Se puntualizó además prestar especial atención a las comunidades vulnerables, a la defensa desde el espacio virtual de la patria y al programa de la vivienda. En el encuentro, los presentes reflexionaron en torno a la labor a desempeñar en el cumplimiento de la misión desde cada entidad y organización para seguir haciendo por Cuba. En los minutos finales fueron compartidas las proyecciones para el próximo año y las principales prioridades que servirán de guía en el camino a transitar. Para la próxima etapa, proponemos como las principales prioridades de trabajo la defensa de la patria, enfrentando las acciones subversivas del enemigo, atención a la política de cuadros, perfeccionamiento del sistema empresarial con la incorporación de los nuevos actores económicos, atención a las personas en estado de vulnerabilidad, la producción de alimentos y perfeccionamiento de la política de comercialización, atención al programa de la vivienda. El desafío es grande. A pesar de lo logrado, falta mucho por hacer. Reafirmo el compromiso de continuar trabajando bajo el principio de la unidad y fidelidad a nuestro partido y a nuestro pueblo como verdaderos protagonistas de la obra La Revolución. El camarógrafo Alfredo Lascano y Odalis Pérez, Habana Noticiario. El Día del Constructor en Cuba tuvo su acto central en la Antillana de Acero, una de las entidades donde el gobierno de la isla acomete importantes inversiones en la búsqueda de estabilidad económica y beneficio para la población. La Antillana de Acero, en el habanero municipio de Cotorro, fue sede del acto nacional por el Día del Constructor en Cuba, que se celebra cada 5 de diciembre. La actividad estuvo presidida por Ramiro Valdés Menéndez, comandante de la Revolución y viceprimer ministro, aunque también asistieron otros dirigentes administrativos y políticos. Un extraordinario ajetreo se respira en los barrios de la capital. La Ubinera, Tamarindo, La Corea, El Fanguito, La Timba, La Corbata, por citar algunos. Hasta ahí han llegado 95 mil toneladas de asfalto para las calles, 12.400 kilómetros. Metros cúbicos de hormigón que se transforma en más de 70 kilómetros de acera, decenas de obras de fábrica y otras obras. Durante el acto se reconoció el trabajo de esos hombres y mujeres que están presentes en las obras pequeñas en los barrios más vulnerables, en las grandes inversiones que acomete el país y en cuanto lugar sean necesarios, hombres y mujeres que contribuyen con su diario quehacer al desarrollo de la nación y al bienestar del pueblo. Arribamos a este 49 aniversario del Día del Constructor, laborando en importantes inversiones y programas constructivos con un impacto estratégico para el desarrollo del país, como son, por solo citar algunas, las fábricas de cementos de Nuevitas y Santiago de Cuba, la construcción de obras y mantenimientos para el turismo, la infraestructura de la Zona Especial de Desarrollo en Mariel, el programa hidráulico teniendo su mayor magnitud en la presa Levisa y los canales, el programa de viales y asfalto, la vivienda, educación y la salud. Como parte de las actividades previstas por la jornada del constructor, este equipo llegó hasta el barrio La Guinera, en el municipio de Arroyo Naranjo. En la localidad, una de las 65 escogidas en la capital para recibir un intenso proceso de transformación socioeconómica, llegó el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, con el objetivo de inaugurar el complejo cultural El Triángulo. Es un lugar merecido porque fue querido por La Guinera y ahora se lo devolvemos gracias a constructores como los aquí mencionados al frente del contingente de La Roca Calderío.
Cada vez que entro a la Guinera, solo se me ocurre pensar en patria, en revolución, en gente buena, en gente humilde, en gente colaboradora y amantísima de la revolución y amantísima de Fidel. Centro de la comunidad, este espacio totalmente renovado cuenta con cafeterías, áreas recreativas, comedores de asistencia social y otras capacidades en función de los residentes. Todo muy bien, agradecí a nuestro comandante jefe de Canel, de Gerardo, que pude hablar con él, plantearle el problema de mi situación de un frigiraide que yo no tenía y se me dio, él me lo mandó. Y gracias a la revolución, agradecida a todo. En el acto de inauguración, entre cánticos y declamaciones, se recordó el legado del comandante en jefe Fidel Castro y la obra imperecedera de la revolución, cuyo objetivo esencial fue y seguirá siendo el bienestar del pueblo. El camarógrafo José Tuñón y Richard Ruiz Julián, Habana Noticiario. Con la aplicación de una dosis de Abdala empezó la inmunización a los pobladores de los primeros 4 municipios capitalinos, por donde inició en mayo la campaña y se extenderá progresivamente al resto de la ciudad. Los territorios seleccionados son Guanabacoa, Regla, La Habana del Este y San Miguel del Padrón. Para lograr una vez más una exitosa labor, fueron asegurados los vacunatorios, los medios de transporte y la cadena de frío para conservar los bulbos en la temperatura adecuada. Se prevé incluir a todas las personas que no sean convalecientes de la COVID-19 y acumulen 6 meses de haberse inmunizado con el esquema completo de cualquier vacuna. En cuanto al proceso de vacunación en marcha, se informó que han recibido la primera dosis el 95.8% del universo posible a vacunar y el 89.1% completó el esquema de inmunización. Actualidad, Habana Noticiario. Y Cuba registra en esta última semana un decrecimiento en el número de casos activos de COVID-19 en el país. El director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán García, en su comparecencia, señaló que en la semana 48 se observa cómo decrece la cifra de contagios en 376 casos menos que la anterior. Sin embargo, la cantidad de fallecimientos aumentó a 9 en relación con la semana 47, ocurridos en La Habana, Villa Clara, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Santa Espíritus, Holguín y el municipio especial Isla de la Juventud, con uno en cada territorio. En estos 7 días también fueron realizadas 135.774 muestras, de ahí que se determinara que la positividad de ellas fuera de 0,6%. Las que presentaron mayor contagiosidad fueron Camagüey, Holguín y Santa Espíritus. Hoy, con 3.153 pacientes ingresados, de los cuales 2.518 sospechosos, 86 en vigilancia. Fíjense cómo estos números han ido disminuyendo. Y un número de casos activos confirmados, 549, que indiscutiblemente es muy inferior a lo que presentábamos la semana anterior. Mientras que en las restantes, su positividad está por debajo. El resto de las provincias reportaron un porciento de positividad de 0,4 o menos. Y todas las provincias, como se puede apreciar también en el gráfico, con una positividad de las muestras analizadas por debajo del 5%. Y yo reitero lo que ya varias veces hemos explicado. Esto lo reforzamos porque nos habla de cómo ha ido disminuyendo la positividad de las muestras en nuestro país, y se recuerda que llegamos a tener territorio con más de un 20% de las muestras positivas. Y ahí ustedes tienen que cómo ha ido disminuyendo a partir de la semana 40, que tuvimos, solo para recordar, 26.936 casos en esa semana. Y hoy estamos, que la semana que terminó el sábado, 870.
En el día, Cuba reporta 104 nuevos casos positivos a partir del análisis de 17.594 determinaciones. De ellas, 9 tienen la fuente de infección en el extranjero y 5 sin precisar aún. En el caso de la capital, hubo un importado y 8 autóctonos. En La Habana se diagnosticaron 8 casos en 6 municipios de los 15 municipios de esta provincia, en Playa 2, en Habana del Este 2, en Plaza Arroyo Naranjo, Centro Habana y 10 de Octubre, uno en cada uno. Precisamente, hoy comenzó la campaña de vacunación de refuerzo en la capital, ante lo cual Durán señaló que ya más del 83% de nuestra población en el país tiene el esquema completo de inmunización. Gloria Ugaz, Habana Noticiario. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en Tiempo Deportivo. Este domingo finalizaron los primeros Juegos Deportivos Panamericanos Junior en Cali Valle 2021, donde la delegación cubana ancló en el quinto lugar de un medallero dominado por Brasil, con Colombia a sus espaldas y luego Estados Unidos, México y la mayor de las Antillas, que cosechó un total de 29 medallas de oro. Los cubanos conseguirían además un total de 19 medallas de plata y 22 medallas de bronce. Un saldo que fue suficiente para quedar por encima de Argentina, mientras que por provincias nuestra delegación tuvo a la capital como la más destacada, con 8 títulos, un subtítulo y 10 medallas de bronce. Una buena actuación para la joven comitiva cubana, teniendo en cuenta la fase de preparación y la actualidad competitiva y de pandemia por la cual atravesaba nuestro movimiento deportivo, con prácticamente 2-3 meses para concentrar y preparar a estos atletas. Mientras tanto, en las ligas internacionales, este fin de semana hubo varios cambios, sobre todas las cosas en España, en Italia y en Inglaterra. En la Premier League perdió el líder, el Chelsea, frente al West Ham, y esto fue aprovechado por el City y por el Liverpool, que ahora son primero y segundo respectivamente, con los del Chelsea, los Blues, en la tercera posición. En Italia perdió el Napoli ante el Atalanta, que sigue subiendo y ahora se ha pegado bastante el equipo de Bérgamo, es cuarto. Napoli cayó al tercer lugar, ahora Inter es segundo y el Milan, que ganó, es primero. En España, el Real Madrid aumentó la diferencia que va sacando sobre su más cercano perseguidor, el Sevilla, que le ganó al Villarreal. El Real Madrid fue muy superior a la Real Sociedad, mientras que el Barcelona recibió un batacazo por parte del Betis, y el Atlético de Madrid algo similar, igualmente jugando en casa frente al equipo de Mallorca. En Alemania, el clásico lo saldó el Bayern con una victoria en un tremendo partido, 4-3 ante el Dortmund, con 2 goles de Lewandowski, que sigue teniendo una más que brillante temporada con el equipo bávaro, que buscará sentenciar al Barcelona el próximo miércoles en la Champions. Antes, mañana, una fecha clave para el Atlético de Madrid, que va a depender de lo que haga el Milan en su compromiso frente al Liverpool, amén de que los del Cholo Simeone tienen que ganar. Y hablando de victorias, Magnus Carlsen prácticamente sentenció el match por la corona mundial de ajedrez al este domingo, derrotar nuevamente al ruso Jan Nepomniachtchi. Ahora, esta vez Carlsen llevando blancas en un peón rey, en una defensa Petrov, de manera que ha abierto el match Carlsen 5-3, cuando recuerden ustedes que es a un total de 14 partidas este duelo en Dubái por la corona del mundo. Esto en deportes, continúe con nosotros en Habana Noticiario. Saludos amigos que esta hora sintonizan la señal de Canal Habana. Observen cómo sobre Cuba y mares adyacentes influyen las altas presiones migratorias de origen continental, acompañadas de una masa de aire seca y estable que mantiene muy baja la probabilidad de lluvias. Aprecien también por la costa sur de los Estados Unidos y también por su porción oriental un sistema frontal, pero que no afectará al territorio cubano. En una imagen ampliada podemos apreciar cielo parcialmente nublado sobre gran parte de la región occidental. Llega nublado de manera ocasional en algunas localidades, pero la probabilidad de lluvias es muy baja, incluyendo por supuesto también acá la capital. Condiciones similares esperamos también para mañana. Es por ello que tendremos una madrugada con cielo prácticamente despejado. Temperaturas mínimas que continúan en ascenso. Esperamos valores en el entorno de 18 grados Celsius para localidades del interior, 22 grados Celsius para zonas costeras. Durante la mayor parte del día tendremos vientos variables débiles y la mar permanecerá tranquila en el litoral capitalino.
En horas de la mañana también estará con poca nubosidad. Vamos a tener temperaturas ambiente en el entorno de 25-26 grados Celsius para gran parte de la provincia. Durante la tarde estará con solo algunas nubes en ocasiones, principalmente en localidades del interior y prácticamente sin lluvias. La tarde cálida con valores de temperatura máxima en el entorno de 29 y hasta 30 grados Celsius para localidades del interior y sur. Los vientos en el horario vespertino pasarán a soplar del nordeste con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora, principalmente en zonas cercanas al litoral. Para los próximos tres días, como pueden apreciar, muy poca posibilidad de lluvia. La zona frontal que les comentaba se va a permanecer al norte de nuestras latitudes sin afectar al territorio cubano y, por tanto, influencia de las altas presiones y baja probabilidad de lluvias en general. Y es precisamente el pronóstico extendido que tenemos para los próximos tres días. Y en cuanto a las temperaturas extremas, aprecien cómo se van a mantener en general elevadas y con poca variación, máximas en el entorno de 29-30 grados Celsius en localidades del interior, mientras que las mínimas durante la madrugada con valores en el entorno de 20-22 grados Celsius, aunque pueden ser algo inferiores en los territorios más al sur de la provincia. En cuanto a los datos astronómicos, la salida del sol será mañana a las 6:58 ante meridiano, supuesta a las 5:44 pasado meridiano, y este próximo 10 de diciembre alcanzaremos la fase de cuarto creciente. En resumen, mis amigos, para mañana poco cambian las condiciones del tiempo. Madrugada ligeramente fría en localidades del interior, tarde cálida y muy baja probabilidad de lluvias acá en la capital. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos una excelente jornada. Continúen en compañía de Habana Noticiero. Y con la colaboración de los Comités de Defensa de la Revolución y el Centro Martin Luther King, el intelectual brasileño Frei Beto presentó su libro Cartas de la Cárcel en la comunidad Las Canteras. La comunidad Las Canteras, en el habanero municipio Playa, es uno de los 65 barrios que se rehabilitan como parte del proceso transformador ejecutado por el gobierno de la provincia para erradicar vulnerabilidades. Hasta allí llegó el teólogo y escritor brasileño Frei Beto para presentar su libro Cartas de la Cárcel e intercambiar con los vecinos del lugar. En un diálogo íntimo y jocoso, el intelectual apuntó que la fuerza de la obra literaria radica en que se escribió sin la idea de publicarla, lo que le confiere el carácter espontáneo y popular, pues las misivas recopiladas en el volumen abordan diversos temas. La actividad se desarrolló con la colaboración de los Comités de Defensa de la Revolución y el Centro Martin Luther King. La labor que hay que hacer en nuestros barrios no es solo material, hay una labor espiritual también que hacer estas personas, y más después de haber salido de tanto tiempo de reclusión, se puede decir, de la COVID. Hay muchos deseos de actividades de este tipo, muchos deseos de recibir cultura en los barrios, de intercambiar actividades, etcétera. Y esta fue una ocasión muy propicia, porque como tú sabes, Frei Beto fue muy amigo de Fidel. Cuando nos dijeron que quería participar en un barrio, pues pensamos que ninguno mejor que este. Como colofón de la actividad, el cantautor Raúl Torres interpretó sus temas dedicados a Chávez y a Fidel, acompañado del pueblo de Las Canteras, un barrio humilde de La Habana que desborda espíritu revolucionario y amor hacia el comandante en jefe. Esto es un pueblo fidelista, ahorita decían en la actividad. Este barrio tuvo un delegado, el delegado fue Fidel Castro, que fue el que se interesó por este barrio cuando lo iban a declarar como barrio insalubre, dijo que no, le dio empleo, fue el primero que dio las calles, fue el primero que mandó a poner corriente, fue el que se interesó por los niños donde estudiaban y le creó una escuela primaria. No conforme con esto, le creó en la misma escuela, hizo un círculo infantil, y no conforme con esto todavía, hizo una, es decir, para que pudieran continuar los estudios secundarios. No se quedó aquí y le dio empleo a los trabajadores de aquí, se interesó por las embarazadas, le buscó las condiciones y habló para una ruta de guagua que aquí no existía, las personas se trasladaban a pie. Y hoy, con estas transformaciones, la gente lo que está viendo no es solamente las necesidades que tenían, sino el sueño que el comandante ahorita decía, no, el comandante transitó por esta calle, el comandante estuvo, el comandante está, Fidel está aquí en estas calles, porque lo que está pasando hoy fue lo que él habló en la escuela en la inauguración. Niños, jóvenes y adultos de la comunidad Las Canteras adquirieron el libro Cartas de la Cárcel y con la firma de su autor dejaron constancia del paso de un gran intelectual, amigo de Cuba y de Fidel, por un barrio que, por sencillo y distante de la ciudad, no deja de percibir los beneficios de la revolución. El camarógrafo Andrés Beceiro y Yaiselín Palmatejas, Habana Noticiario.
La jornada por el Día del Constructor, a los 49 años de haberse instituido, enaltece la figura del comandante Juan Almeida Bosque y al veterano del Moncada y mártir del sector, Armando Mestre Martínez. La empresa constructora de la Administración Local número 2, conocida como La Cal, homenajeó esta mañana a los trabajadores como parte de las celebraciones por el Día del Constructor. La cantidad de 573 obras nuevas fueron entregadas en este 2021, de las cuales corresponden a comunidades de tránsito 29 en Miraflores, 24 en Comodoro y en Lucero 7. Como constructores, el entorno nos impone el reto, la flexibilización de un paquete de medidas para lograr que las empresas estatales socialistas se inserten en el mercado internacional con productos y servicios competitivos como parte de la implementación de los lineamientos de la política económica y social de nuestro país. Las empresas de GECAL avanzan mostrando resultados satisfactorios en el cumplimiento del Plan 2021. En 14 municipios de la capital, fundamentalmente en sus barrios, tienen en ejecución 390 obras nuevas, en conservación y pintura 239, reposición de techos 20, reparación de ciudadelas 22, impermeables 19, rehabilitación de edificios 56, rehabilitación de viviendas 18 y 9 comunidades de tránsito, 6 comercios, 28 obras de la salud, 7 obras de educación y 1 de cultura. Además del cumplimiento de estas obras sociales, se elaboró en centros de aislamiento para el enfrentamiento a la COVID-19, con 85 consultorios médicos, 7 policlínicos y 3 hospitales. Para el inicio del curso escolar en las diferentes enseñanzas, trabajaron en 50 obras que incluyó 4 centros deportivos y 3 recreativos. Por todas estas acciones fueron reconocidas las empresas que intervinieron en tan importante proceso. El camarógrafo Pablo Ayala y Liliana Bacpeña, Habana Noticiario. Aguas de La Habana informa a los usuarios residentes en los municipios del centro sur de la ciudad que debido a la realización de trabajos de mantenimiento y reparación en las conductoras y las líneas eléctricas que alimentan a la fuente de abasto Cuenca Sur, será necesario interrumpir el servicio de abasto de agua el próximo miércoles 8 de diciembre en el horario comprendido entre la tarde. Por ese motivo, se verá afectado el servicio en las siguientes zonas y repartos. En Plaza de la Revolución se verá afectado el servicio de agua a la zona baja e intermedia del municipio, excepto la zona de los hospitales y los sectores aledaños a la Loma del Príncipe y la Universidad de La Habana. En el Cerro se verá afectado el servicio de agua a los repartos Martí, Cepero Bonilla, Casino Deportivo, Santa Catalina, Palatino, Las Cañas, Consejo Popular Atarés y parte del Consejo Latinoamericano. En Centro Habana y Habana Vieja se verá afectado el servicio en ambos municipios. En 10 de octubre, se verá afectado el servicio de agua al reparto Luyanó y parte del Sevillano. En Boyeros se verá afectado el servicio a los repartos Miraflores Nuevos, Ciudad de la Construcción, Alta Habana, Mazorra, Cagdevila, Envil y Río Cristal. Esta nota está firmada por Aguas de La Habana. La empresa de seguros nacionales ESEN sobrecumplirá su plan económico 2021 debido fundamentalmente a los niveles de eficiencia obtenidos durante la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19 y a la reducción de afectaciones climatológicas en el año. Esos fenómenos naturales afectan por lo general a las producciones agropecuarias, las cuales constituyen el 75% de los montos asegurados en el país, declaró a la Agencia Cubana de Noticias la directora general de la empresa de seguros nacionales, Draisis Ramírez. Dijo, este año ha sido dinámico en cuanto a la producción y comercialización de nuevos seguros y tenemos como reto principal continuar capacitando a la población en materia de seguros, pues son mecanismos financieros de protección de bienes, incluida la vida de las personas. Por esas razones, la entidad recibió la placa 60 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública. Económicas, Habana Noticiario.
La Asamblea de Balance del Partido Comunista de Cuba en el municipio habanero de San Miguel del Padrón buscó analizar de manera exhaustiva y crítica los avances y dificultades en la gestión política y socioeconómica del territorio. Con un balance crítico de los aciertos obtenidos y las dificultades que aún debe vencer San Miguel del Padrón, sesionó la Asamblea de Balance del Partido Comunista de Cuba en ese territorio del sureste de La Habana, a la cual acudieron los 110 delegados electos. Durante el debate, presidido por Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del partido en la capital, los asistentes insistieron en la importancia de exigir el cumplimiento de los planes de producción, eliminar el pago de salarios sin respaldo productivo y buscar vías para incrementar las importaciones. Quisiéramos hablar sobre el asunto económico, que se ha convertido en un punto priorizado de análisis en nuestro núcleo, fundamentalmente en la implementación de las 43 medidas que se aprobaron para el desarrollo de la empresa estatal socialista. En nuestro criterio, una de las medidas de mayor peso es la autonomía que se le da a las empresas para controlar o manejar sus propias finanzas. Algunas entidades presentes, como la empresa metalmecánica Enrique Varona, señalaron los avances en la búsqueda de exportaciones, el empeño en captar nuevos militantes del partido y el fortalecimiento de las organizaciones existentes. Se analiza en cada una de las reuniones los indicadores de eficiencia, se les explica a los trabajadores por qué cada cosa. La tarea de ordenamiento fue un impacto que muchos tenían dudas y sin embargo se le ha explicado varias veces el porqué de los cambios que hay que hacer. Hay que cambiar todo lo que debe ser cambiado. No se concibe un núcleo donde los militantes no sean ejemplo. Y nosotros en este año hemos logrado que, a pesar de la situación de la epidemia y de la situación del bloqueo y de todas las situaciones que conocemos, obtuvimos buenos resultados en el crecimiento de la juventud. El tema del salario de los trabajadores, la diferenciación en los contratos, la unión directa de las empresas con los barrios, la búsqueda de alternativas para romper cualquier barrera que frene el desarrollo y la colaboración con el sector no estatal, fueron otros de los tópicos debatidos durante la asamblea. Hoy se han hecho muchas cosas en el municipio, en varias comunidades, la construcción de puentes, se han hecho paradas, parques infantiles, pero todavía tenemos pendiente en nuestro propio entorno. Estamos hablando de lo que rodea a la empresa, seguir haciendo cosas nuevas. Yo creo que nosotros, como vinculando todas estas cosas que se están haciendo con las 8 directrices emanadas del octavo Congreso, yo creo que no lo podemos ver como algo teórico, sino tenemos que aterrizar esas 8 directrices con lo que hacemos todos los días. Nosotros tenemos hoy en la empresa 129 militantes, pero tenemos también 865 trabajadores. Tenemos el reto de seguir trabajando en cómo vamos vinculando, cómo vamos sumando nuevos militantes a nuestra fila, que no puede ser un maratón, sino que tienen que ser las personas que tengan mejores condiciones, que estén más comprometidos, y no verlo como un número de que cumplimos, que son 10, son 20. Si son 5, que sean los 5 que realmente reúna las condiciones. También se analizó como elemento fundamental el proceso de transformación de la empresa estatal socialista, el papel de la militancia del partido, el necesario aumento de los obreros dentro de la membresía de la militancia y el combate en las redes sociales a quienes atacan la revolución. Esa también es la labor del partido: exigir, persuadir, convencer, enamorar, encantar, ayudar, impulsar, empujar. Generador de unidad. Eso no lo podemos olvidar. Y yo creo que estamos en un momento maravilloso para este cambio. Sin cambiar el principio, no hay que cambiar el principio, no, es el método, la forma de actuación. Posteriormente fueron electos los 45 miembros del Comité Municipal del Partido y fue ratificado Ciro Enrique Bernal como primer secretario. Igualmente se aprobaron a los 10 delegados propuestos a la Asamblea Provincial del Partido, así como los miembros de las 4 comisiones permanentes de trabajo. El camarógrafo Michael Aulet y Richard Ruiz Julián, Habana Noticiario. Hola.
Llega el primer momento de la semana para las informaciones culturales en Habana Noticiario. Hoy desde el recinto ferial de Línea y 18, donde quedó inaugurada la nueva edición de la Feria Nacional de Artesanía. El siguiente reporte nos amplía. El evento sesionará hasta el 19 de diciembre con sedes en la Estación Cultural de Línea y el Recinto Ferial Rancho Boyeros. Artesanos, instituciones y representaciones de forma de gestión no estatal ocuparán los 552 stands habilitados en ambas instalaciones capitalinas, donde se comercializará calzado, textiles, muebles, bisutería y cerámica, entre otros. La inauguración contó con la presencia de Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en La Habana, Reinaldo García Zapata, gobernador de la capital, Alpidio Alonso, ministro de Cultura, así como otras personalidades, creadores y prensa. En la cita, el Fondo Cubano de Bienes Culturales, en apoyo a la campaña Apóyate en mí, lanzada por el Consejo Nacional de Casas de Cultura, hizo una entrega simbólica de un módulo de la industria de instrumentos musicales Fernando Ortiz. La acción fue a manos de Arturo Valdés Curveira, director general del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Los presentes disfrutaron además de las interpretaciones de Ray Fernández y Carlos Laje. Bajo la premisa "Desde el fondo de mi corazón", el evento está concebido para mostrar las potencialidades de los artesanos del país y promocionar la modalidad de comercio electrónico, además de las posibilidades de exportación del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Y la colega Lizy del Monte nos comenta sobre la presentación del jurado de la segunda dosis del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. El comité organizador del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano presentó en el Capitalino Cine Charles Chaplin a los miembros del jurado que participan en la edición número 42 del evento cinematográfico. La cita, que será del 3 al 12 de diciembre, posee un jurado compuesto por especialistas de 11 países, quienes serán los encargados de entregar los premios corales del certamen. Representando a Cuba se encuentran Arturo Arango, Joel del Río, Belkis Vega, Magda González Grau y Enrique Álvarez. Serán evaluados un total de 56 largometrajes de ficción, 18 óperas primas, 45 documentales, 3 largometrajes de animación, 22 cortos de ficción, 18 cortos documentales y 19 cortos animados. Lizy del Monte, Habana Noticiario. La Habana en Bienal, la segunda experiencia de la Bienal de La Habana, quedó inaugurada en el Pabellón Cuba. La primera exposición colectiva de la experiencia número 2 de la 14 Bienal de La Habana se encuentra abierta al público desde el pasado viernes en el Pabellón Cuba. Con motivos de celebrar el 35 aniversario de la Asociación Hermanos Saiz, la exposición, titulada Estado de Espíritu, reunió diversos estilos y manifestaciones del arte: instalaciones, fotografía, pintura, ilustraciones y calado. En los dos últimos años, los circuitos artísticos han tenido que repensarse modelos culturales autogestivos, creativos y transformadores, pues la pandemia instauró nuevas reglas en el arte y lo que el mundo presencial permitía se volcó hacia la virtualidad. Precisamente de todo lo vivido por estos artistas en tiempos de cuarentena van muchos de los temas centrales de las obras. Estado de Espíritu pretende generar una microcartografía que contribuya a comprender las transformaciones que ocurren en el panorama artístico contemporáneo, develar sus derroteros y dialogar en paralelo. Un reto para nada sencillo. Lizy del Monte, Habana Noticiario. Y así termina la actualización cultural del día de hoy. Espero que usted vuelva mañana para que conozca mucho más en Habana Noticiario. Y así termina.